Este festival ha significado muchísimo porque nació cuando no había nada. El Festival de Itálica ha sido el iniciador en España de los grandes festivales de danza. Gracias a este festival, Sevilla ama la danza. Es una cita indiscutible de la programación cultural de la ciudad. Esas seis coreografías que el director del festival, Juan Antonio Maeso, ha elegido, las mejores probablemente, las más simbólicas, esas coreografías, como digo, están aderezadas, presentadas y terminadas por este hilo conductor que es el vídeo. It's been an opportunity for me to work here, to meet the local dance community here in Sevilla. Con el Festival de Itálica, la suerte que hemos tenido que nos ha dado ese empujón para ahora seguir adelante, ¿no? Pues esta edición me parece muy interesante porque ha hecho un recorrido por el mundo de la danza de lo contemporáneo hasta lo clásico. La edición 2011 es una edición de recuperación y una edición de prueba. Y recuperábamos un repertorio, un programa, una programación que contenía danza de todo tipo, pero también es una edición de prueba por el espacio nuevo. Creo que la selección ha sido bastante acertada, ha tenido un poquito de todo, un poquito internacional, un poquito local y todo lo que ha habido tiene evidentemente la calidad que siempre aporta el Festival de Itálica. Pues el espacio este me parece muy imponente, muy con mucha fuerza, con mucha presencia. Gracias al Festival de Itálica, este espacio se abre a la ciudad, también me parece estupendo. Que regresar a este teatro una vez rehabilitado me parece tremendamente importante. La ruina se convierte en vida cuando hay vida, ¿no? Estoy encantada de estar aquí en Sevilla y de poderles enseñar al público sevillano un espectáculo donde van a encontrar
una gran historia entre la monstruosidad humana y las amargas lágrimas de Petra von Kahn. La apuesta de la Diputación es de las pocas que están apostando, bueno, sin con los ojos cerrados, sin pedir credenciales, por gente que tiene una trayectoria y están diciendo, hazme esto, que te lo pago. Espectáculo totalmente diferente en cuanto a lectura de flamenco. El entorno nos parece maravilloso para apoyarnos más todavía en ese paisaje que queremos mostrar. Sometimes we like to perform indoor theaters because it's very intimate, but in a festival like this, it gives us more energy, and we can give you more energy.